soy Blanca Silva y esto es En Perspectiva. Tras la presentación oficial del Comité de Participación Ciudadana, sus integrantes liderados por Miriam Cortés Franco de inmediato pusieron manos a la obra y que a más tardar en julio próximo esté operando al 100% el Sistema Estatal Anticorrupción de Quintana Roo, que se conocerá como el SEACRO. Para ello, lanzaron ya la convocatoria para la selección de la Secretaría Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema, que constituye una de las posiciones más importantes del organismo y durará en su encargo 5 años. De acuerdo a lo previsto, quien resulte electo para ocupar esta posición prácticamente tendrá el mismo nivel que un secretario del Gabinete Estatal, por lo que se estima que su percepción mensual superará los 100 mil pesos, lo cual lo convierte en un cargo muy atractivo, por lo que los integrantes del comité buscan precisamente que recaiga en una persona comprometida en el combate a la corrupción. Y con ello, los interesados tienen hasta el 8 de junio para presentar su candidatura a fin de que el comité pueda evaluar su postulación y seleccionar a los mejores candidatos para entrevistas individuales públicas, de cuyo resultado se elaborará una terna que se presentará al órgano de gobierno del sistema a más tardar el 29 de junio. Y es que los interesados deben cumplir 10 requisitos, dentro de los cuales destaca tener experiencia comprobable de al menos 5 años en materia de transparencia, evaluación, fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción, además de tener más de 35 años de edad, contar con título profesional y licenciatura con antigüedad mínima de 5 años y presentar su declaración patrimonial y fiscal. Aunque la selección se realizará de acuerdo a una metodología específica, la realidad es que el Comité de Participación Ciudadana solo se encargará de presentar la terna de candidatos y será el órgano de gobierno del sistema el encargado de elegir a quien será el enlace, y es ahí donde podría írseles de las manos el blindaje proyectado para evitar y que esa posición sea para quien tenga más cuates dentro del órgano de gobierno, además de que el mismo comité considera lanzar una segunda e incluso una tercera convocatoria en caso de que ninguno de los candidatos presentados en la primera se ajuste a lo que ellos están buscando. Así las cosas, tiempo al tiempo.